Vamos a utilizar estos accesorios también para tejer nuestro monedero. Van a ser estos botones de madera que dicen hecho a mano con amor. Viene así los tres paquetes: es chico, mediano y grande. Son 150 piezas en tres tamaños. Y también vamos a utilizar un llavero: un llavero como este. como este lo voy a utilizar yo este vienen estos llaveritos vienen así en, en paquete son 34 32 llaveros vienen en total trae este cuatro colores que son bronce dorado platino y color oro ¿Dónde podemos este, comprar estos accesorios que vamos a utilizar? Pues con nuestros amigos de BB Craft, que es una tienda en línea. Tienen envíos a todo el mundo. Ahí es donde lo pueden comprar. La verdad, vienen de muy buena calidad. Se los recomiendo. Este, en el primer comentario o en la caja de descripción les voy a dejar el enlace. Solo tienen que dar clic a las letras azules y los va a llevar a su página directamente para comprar estos bonitos accesorios hay un hay un este cupón de descuento que se llama merry 10 le dan les dan el 10% de descuento así es que empezamos vuelta número 1 empezamos aquí con un anillo mágico Y vamos a tejer aquí adentro de él seis medios puntos 1 2 3 4 5 y 6 cerramos aquí nuestro anillo. Ahora, en cada medio punto vamos a tejer dos medios puntos. Esta va a ser la vuelta número 2. En total nos tienen que salir 12 medios puntos. Empezamos aquí con 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 medios puntos. Ahora, vuelta al número 3. Vamos a tejer en el primero dos medios puntos juntos y en el siguiente medio punto un medio punto. En el siguiente dos medios puntos juntos, un medio punto, dos medios puntos juntos, un medio punto. Así vamos a tejer alrededor. En total vamos a tener 18 medios puntos. Empezamos aquí con 1. Aquí vamos a, a poner un ganchito para saber dónde empezamos. Un separador. Uno, dos medios puntos. Juntos, después uno. Continuamos con uno, dos medios puntos juntos y uno. Así vamos a continuar tejiendo hasta llegar aquí al marcador. Ya que terminamos de tejer los 18 medios puntos, quito mi marcador, ahora vamos a tejer en esta vuelta que sería la vuelta número 4, dos medios puntos juntos, después un medio punto y un medio punto. Repetimos dos medios puntos juntos, un medio punto, un medio punto. Dos medios puntos juntos, un medio punto y un medio punto. Así vamos a continuar tejiendo alrededor de nuestro círculo. En total nos tienen que salir 24 medios puntos. Aquí empezamos con uno, ponemos aquí nuestro marcador de puntos y aquí mismo vamos a tejer otro medio punto. Serían dos. Y después tejemos en el siguiente medio punto un medio punto y en el siguiente medio punto un medio punto. Repetimos otra vez, dos medios puntos juntos, después un medio punto y un medio punto. Así vamos a continuar tejiendo hasta tejer 24 medios puntos. Ya que terminamos de tejer los 24 medios puntos, Ahora vamos a continuar con la vuelta número 5. En la vuelta número 5 vamos a tejer 30 medios puntos. Vamos a empezar aquí con un medio punto. Voy a poner aquí mi mi marca puntos. En el siguiente medio punto vamos a tejer dos medios puntos juntos. Ahora vamos a tejer aquí uno dos tres medios puntos y dos medios puntos juntos. Estos tres medios puntos y dos medios puntos juntos los vamos a tejer 5 veces. Aquí llevamos una vez, continuamos con uno dos tres medios puntos y uno Dos medios puntos juntos serían dos veces. Volvemos a repetir otra vez: uno, dos, tres medios puntos, y después uno, dos medios puntos juntos. Aquí serían tres veces. Volvemos a repetir otra vez: uno, dos. Tres medios puntos y uno, dos medios puntos juntos serían cuatro veces y uno, dos, tres medios puntos y dos medios puntos juntos. Aquí ya serían cinco veces y terminamos aquí con dos medios puntos. Uno y dos. Aquí cerramos nuestro círculo. Aquí en el siguiente medio punto tejemos un punto deslizado, tejemos una cadena y vamos a cortar aquí nuestro nuestra hilaza. Así nos tiene que quedar este círculo. Así vamos a tejer otro igual que este. Ya que terminé de tejer el Segundo círculo. Vamos a terminar aquí con un punto deslizado. Cerramos. Y vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, tomamos el otro. Círculo. Y aquí por la parte de atrás vamos a unir. Con un punto deslizado. Ahora aquí vamos a tejer. En esta cadena vamos a tejer nueve medios puntos. Aquí va a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y aquí en este vamos a será el cambio de color de, de hilaza. Aquí vamos a unir nuestra hilaza. Aquí ya serían diez medios puntos y vamos a tejer aquí en esta parte de aquí con un punto deslizado. Dejemos una cadena, giramos y vamos a volver a tejer aquí uno. Pero para esto vamos a ir este jalando déjenme pasar para enfrente, se me olvidó pasar la hebrita está para adelante. Aquí nos quedamos en en los nueve medios puntos. Y aquí en este vamos a tejer. Pasamos para, para acá enfrente a este brita. Y aquí unimos el otro color. Y vamos a tejer aquí un punto deslizado. Aquí está ya. Tejemos aquí una cadena, giramos. Ahora, esta hebrita la vamos a ir tejiendo junto con los medios puntos y la vamos a traer para acá. ¿eh? Entonces, vamos a tejer aquí uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 medios puntos y vamos a hacer ahora el cambio de color. Antes de tejer el medio punto, pasamos esta hebra para adelante y vamos a tomar el siguiente color y cerramos el medio punto. Así hacemos el cambio de color. Ahora vamos a tomar aquí los puntos por la cadenita de aquí de arriba. Entonces aquí vamos a tejer un punto deslizado. Aquí está ya. Ahora vamos a trabajar este color. Tejemos una cadena y vamos a tejer. Vamos a ir jalando este. Lebrita. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a tejer uno más, pero no lo cerramos, pasamos esta hebra hacia adelante y cerramos con el otro color. Y aquí vamos a tejer un punto deslizado. Aquí está ya. Tejemos una cadena. Ahora vamos a trabajar con este color y esta hebrita la vamos a ir jalando hasta el otro extremo. Vamos a tejer nueve medios puntos. Uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vamos a tejer el 10 sin cerrar. Pasamos para acá nuestra hebra. Tomamos el otro color, cerramos el medio punto y ahora vamos a tejer aquí un punto deslizado, una cadena y volvemos a tejer otra vez de regreso jalando esta hebrita. Así vamos a continuar tejiendo hasta vamos a tener que dejar siete medios puntos aquí, una, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a tejer hasta aquí. Y vamos a dejar pendientes 7 medios puntos. Ya que terminamos de tejer, nos van a quedar aquí 7 puntos y del otro extremo también son 7 puntos. Entonces aquí vamos a terminar tejiendo. Aquí medios puntos. Ya no vamos a jalar aquí esta hebra, sino que aquí tejemos una cadena. Y vamos a ir tejiendo aquí medios puntos para que quede terminado igual en este color del otro extremo. Entonces aquí vamos a terminar esta parte de aquí. Tejiendo los diez medios puntos, aquí está ya. Ahora, aquí mismo, donde enganchamos en el pasado. En la pasada vuelta vamos a hacer aquí un punto deslizado, tejemos una cadena y aquí vamos a cortar ya nuestra hilaza. Así es como nos va a quedar. Miren. Vamos a contar aquí una, dos, tres en la cuarta cadena. Aquí vamos a unir nuestra hilaza y vamos a tejer aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas. Ahora vamos a contar de abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Y en la quinta cadena vamos a tejer aquí un punto deslizado. Quedan cuatro cadenas, vamos a hacer en cada cadena un punto deslizado. Uno, dos, tres y cuatro, cuatro puntos deslizados. Ahora aquí mismo vamos a tejer un punto deslizado y en el siguiente, en la siguiente cadenita vamos a tejer un punto deslizado. Giramos nuestra puntada. Ahora vamos a tejer aquí nueve medios puntos. 1 2 3 4 Cinco, seis, siete, ocho y nueve. Ahora vamos a tejer dos medios puntos juntos en una cadenita y volvemos a tejer otra vez dos medios, pun medios puntos juntos en la siguiente cadenita aquí están ya ahora vamos a tejer nueve medios puntos 1 2 3 4 5 6 7, 8 y 9. Ahora, en el siguiente punto vamos a tejer un punto deslizado y en el siguiente punto volvemos a tejer un punto deslizado. Giramos nuestra puntada. Ahora vamos a tejer 9 medios puntos. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ahora aquí Vamos a tejer dos medios puntos juntos cuatro veces. Aquí dos medios puntos juntos una vez. Dos medios puntos juntos dos. Dos medios puntos juntos tres. Y dos medios puntos juntos cuatro. Y bajamos con nueve medios puntos hasta aquí. Ya que terminamos de tejer aquí los nueve medios puntos, en la siguiente cadena vamos a tejer aquí un punto deslizado y volvemos a tejer aquí otro punto deslizado giramos ahora vamos a tejer nueve medios puntos 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9. Ahora vamos a tejer cuatro veces dos medios puntos juntos. Uno, dos medios puntos y un medio punto. Y en el siguiente, un medio punto. Volvemos a tejer otra vez. Uno, dos medios puntos juntos. Y un medio punto y en el siguiente un medio punto. Volvemos a tejer aquí dos medios puntos juntos y en el siguiente volvemos a tejer un medio punto y un medio punto. Perdón, son tres veces nada más. Son tres veces las que tenemos que tejer dos medios puntos juntos y dos medios puntos. En total nos van, a, nos van a quedar 34 medios puntos. En la vuelta anterior fueron 30 medios puntos. En esta, 34. Ahora sí, vamos a terminar aquí con una, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 y 9 medios puntos. Y cerramos aquí con un punto deslizado. Dejemos aquí una cadena y vamos a cortar aquí. Aquí está, miren, ya quedó aquí la tapaderita. Vamos a cortar aquí nuestra hilaza y vamos a esconder ahorita esta hebrita. Así es como nos tiene que quedar ya casi terminado nuestro mini monedero. Ahora vamos a tejer aquí una línea en color rosa. Vamos a, a unir desde aquí. y vamos metiendo y sacando. Metemos nuestro gancho, jalamos hebra y sacamos. Así es como vamos a ir tejiendo alrededor. Miren, así es como nos va a quedar. Vamos a tejer así, aquí alrededor, así, hasta llegar a la misma altura que está aquí, que es aquí. Ya que terminamos de cortar nuestros hilos, así es como nos va a quedar. Y por último, vamos a coser aquí este botón y vamos a poner aquí en esta parte de aquí nuestro llavero así es como nos tiene que quedar ya terminado nuestro mini bon monedero llavero tejí este de este color y si quieren tejerlo de un solo color, también pueden tejerlo así. Aquí está de un solo color. Y aquí está otro combinado. Este lo tejí con un gancho del número 2.5 quedó un poquito más grande, por eso yo metí una aguja, un gancho más chico del número 2 para que nos saliera un poquito más chiquito. Espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.